Sí, satisfecho por la ayuda de que ha llegado la comunidad de parte del gobierno por el canal que es la Fundación Agrolíbano. Bueno, hay muchos requisitos que hay que uno tener que llenar, por ejemplo, tener su solar con sus escrituras públicas, también estar formado una familia, hijos y no tener casa. Ese es parte del programa para poder optar a él. Esta es una satisfacción más, esa alianza que hemos realizado con la Fundación Agrolíbano nos está dando los resultados y los frutos esperados. Darle calidad de vida a nuestros conciudadanos y cambiarle pues su estilo, ¿verdad? Y nomás nos resta agradecer al señor Presidente de la República por esta labor tan importante. Valle de Choluteca estarán beneficiados con este programa y lo más importante, que el programa Vida Mejor está llevando dignidad a todas estas familias que más lo necesitan en esta zona del país y en todo el país. Decir en nombre del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández que el programa Vida Mejor sigue trabajando de manera permanente. Estamos sumamente contentos, felices por este evento que estamos haciendo de la puesta de la primera piedra, donde junto con CEDIS y Fundación Agrolíbano vamos a echar a andar este proyecto de 122 viviendas que beneficiarán a nuestras comunidades.